Hablamos con doña Beatriz Gámez. Bueno, estamos en una empresa que lleva más de 30 años. Maderas Gámez, aquí estamos en Mija, un sitio precioso, la Costa del Sol. Y es una empresa muy conocida también por muchas personas. Mucha gente conoce a los hermanos Gámez, que fueron los fundadores. Pero ahora retoma con Maderas Gámez, pues, la descendencia, y que lo hace muy fuerte, apostando ya por el futuro, por las líneas de moda, la actualidad. Y por eso queríamos informarnos y dar a conocer todo este espacio, 1000 metros de exposición, que vamos a ver en este reportaje, y nos lo va a contar todo doña Beatriz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, primero quiero daros la enhorabuena por esta nueva exposición recién abierta. Hoy va a haber muchas visitas de profesionales, de técnicos, público en general, y nosotros hemos sido casi los primeros, así que estamos encantados y queríamos conocer un poquito más de la empresa para las personas. Hay muchos extranjeros que vienen nuevos, que no sabía. Entonces vamos a hacer un repaso, si te parece, Beatriz. Empezamos por los comienzos. ¿Cómo recuerdas tú tu infancia? ¿Cómo has vivido estos momentos de la plenitud de la empresa cuando empezaba a formarse aquí en Mija? Pues la verdad es que yo recuerdo los comienzos de la empresa, pues nació un año antes de que yo naciera, así que pues siempre estaba con mi padre, con mi madre. Es una empresa familiar, estaba mi tío también. Entonces empezamos en un local muy pequeñito en la avenida de Mijas, y yo recuerdo que salía del colegio y me iba con mi madre a pasar la tarde hasta que llegaba la hora de cierre, y estaba siempre allí con ellos, siempre. Me imagino que habrás aprendido a amar, ¿no?, estos artículos que tenéis, estas maderas tan bonitas y todo lo que se ha ampliado, ¿no? Porque ¿cómo comenzó? ¿Con qué producto trabajabais al comienzo? Pues la verdad es que al principio mi padre y mi tío empezaron sobre todo con el corte de tablero. Estaba todo un poco más enfocado solo a lo que era el cliente profesional, y cada día pues estamos metiendo más innovación, cada día pues nos vamos adaptando un poco a lo que los clientes nos van demandando realmente. Cada vez más productos terminados, no tanto material en bruto, sino todo producto terminado, lo que es la cocina, los suelos. Pues ha sido así un poquito la evolución. Por ahí tocáis todo, ¿no? Porque incluso he visto cuartos de baño, los suelos, techos, también muy bonitos, con corcho, que son preciosos. Es que en esta posición de 1000 metros es que se ven los detalles, ¿no? Que a lo mejor en otro sitio no lo puedes ver, pero los detalles son muy importantes, sobre todo para los técnicos y los profesionales, que entienden mucho del sector. Claro, es que realmente también nuestro nombre, lo de Maderas Gámez, pues hace pensar al cliente que somos pues mayoristas, solo tenemos eso, pues productos en bruto, los tableros, pues vigas laminadas y demás, pero no, realmente tenemos todo de cocina, suelo, tenemos mucha decoración, tanto decoración de pared, decoración de exteriores. Ahora cada día más las fachadas de las casas se están haciendo de revestimiento exterior. Nosotros también llevamos todo eso, incluso para los hoteles. Todo, cada vez estamos innovando más y cada vez estamos haciendo un poquito más de todo el tema de la decoración, para que cuando venga el cliente pueda llevarse la casa totalmente terminada. La verdad que la cocina me ha gustado mucho, Beatriz, esa rosa, que nunca me podía imaginar, una cocina de color rosa, que es una maravilla, como también otras más clásicas, otras también de nuestra ya tecnología, pero la verdad que es muy bonita. Y además he visto ahí un cartel que pone que está financiada 100%. Sí, nosotros tanto tenemos venta como a profesional como a particular. El profesional tiene sus condiciones, tiene sus precios, y también tenemos venta profesional con el, o sea, venta al particular con el montaje y demás. Entonces siempre respetando el sitio de cada uno, porque realmente tenemos muchos clientes carpinteros profesionales que no disponen de una exposición, que lo que tienen es un taller. Entonces nosotros también buscamos que esos clientes se sirvan de nuestra exposición para que ellos traigan aquí a sus propios clientes, para que puedan ver pues diferentes estilos. Además, que por ejemplo las cocinas están pensadas de que siempre basándonos en las tendencias, pero hemos querido abarcar un poco cada estilo. Tenemos un estilo nórdico, un estilo más retro, otro más industrial, la cocina clásica, que siempre hay personas que quieren una cocina clásica, después la cocina rosa, como ya me comentas, pues ahí hemos querido dar un toque totalmente diferente. Entonces hemos querido mostrar un poco todos los estilos, y eso, y pensando tanto en el cliente particular como en el cliente profesional que no dispone de un showroom, por ejemplo, o que incluso no puede tener ni siquiera
una pequeña exposición con una o dos cocinas. Entonces, directamente nuestros clientes vienen aquí y muestran nuestra exposición a sus clientes. Y en la costa del Sol hay muchos extranjeros, ¿no? Imagínate unos señores que han comprado como un apartamento o una casa o un chalet y se tienen que marchar o dejan la llave. Cuando regresen lo van a tener todo reformado, ¿es ahí hacéis también integrar? Sí, bueno, lo que es tema de obra y demás lo subcontratamos, pero nosotros queremos siempre nuestro producto y siempre, hombre, pues eso, cocinas, puertas, suelo, todo lo que es revestimiento de pared, todo eso sí. Ahora, lo que es ya tema de obra y demás, pues eso sería subcontratado, pero vaya que sí, que el cliente que quiera se puede irse y entrar con la casa totalmente terminada. Bueno, y el sueño de las mujeres, Beatriz, los vestidores, que me vuelven loca lo que he visto ahí, que además que yo soy que chiquitita, que no llego nunca a la percha de arriba, lo tenéis con muchas adaptaciones para de muchos diferentes usos según lo que es la necesidad del cliente. Claro, realmente lo hacemos todo diseñado al milímetro, todo lo que el cliente necesite exactamente. Hacemos un estudio, hacemos también el diseño en 3D para que el cliente, antes de verlo montado ya, realmente es que se ve directamente dentro de la habitación, ve cómo va a quedar todo perfectamente. Y eso, y siempre pensando en las necesidades del cliente, pues si no llega al alto, pues ponerle perchas que son abatibles y un montón de accesorios que tenemos. Comodidades y comodidades, sí. Que eso está muy bien. Bueno, la verdad es que no sé si nos estarán viendo, tú sabes, con las redes sociales, en internet, nos ven en todos los países. Y tenemos que también hablar un poco si tocáis también importación, porque habrá personas que digan, bueno, pues me ha gustado mucho lo que he visto, me gustaría, pero estoy en otro país. ¿Hacéis o en qué países? Sí, sobre todo hacemos Marruecos y algo de Portugal, pero sobre todo Marruecos. Sí. Imagino que embaláis, ¿no? ¿Qué tipo de embalaje y todo? Sí, sí, todo va embalado, todo va por agencia y todo va bien preparado, paletizado y todo muy bien preparado para que no haya problema con el producto. Bueno, proyectos de futuro. Proyectos de futuro, pues ahora mismo que marche bien lo que es el tema de la exposición y siempre, siempre innovando y adaptándonos a las tendencias, siempre. Bueno, pues yo me voy a dar una huertecita más, porque aquí faltan ojos para ver tantas cosas y tantos detalles, con lo cual me voy a seguir dando una huerta, porque estoy pensando en unas puertas que me hacen falta, y así que me voy a ir mirando materiales y lo que necesito. Muchas gracias por atendernos, Beatriz, enhorabuena a toda la familia Gámez, y de verdad que sigáis adelante muchísimos años, porque yo creo que esto, cada vez esta zona va a estar más en auge, porque es un sitio principal de paso, así que con lo cual yo creo que está asegurado ya, garantizado el éxito futuro. Muchas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias.